La televisión digital terrestre en el país iniciará su implementación en San Andrés Islas. Por este motivo, el SENA y la Autoridad Nacional de Televisión certificaron a 51 personas, entre hombres y mujeres, para la instalación de nuevos decodificadores que brindarán televisión en alta definición. El curso del TDT lo hicimos por medio de dos fases. La primera fase fueron 40 horas totalmente teóricas donde nos explicaron el proceso de la televisión y de la evolución de la televisión desde la era blanco y negro a la era color y de la televisión análoga a la digital. Hacerlo en el SENA, formar el talento de los colombianos para que esto sea una realidad es una contribución sin precedentes. Lo que ustedes van a hacer por la isla de San Andrés, lo que van a hacer por la televisión colombiana, lo que van a hacer por el bienestar colectivo de Colombia es maravilloso. Lo vamos a hacer desde San Andrés hasta Leticia y desde Quibdó en el Chocó hasta el extremo en Yopal, en Casanare, por Guainía. Vamos a llevarle a los colombianos una nueva era digital de la televisión. Diríamos que es un antes y un después de la calidad en la televisión pública en San Andrés y Providencia. Esto significa que la comunidad tiene la oportunidad de ver la TDT, pero acompañada de HD, que es la High Definition en televisión. Los aprendices formados en estas competencias cuentan con empleo inmediato para iniciar la instalación de las tecnologías en la nueva televisión digital terrestre. Empezamos las inscripciones y hoy ya están ustedes listos para que nosotros los contratemos. Ese proceso, doctor Prada, empieza mañana, el proceso de contratación. Mañana los hemos convocado para la mañana. Entiendo que nos van a prestar estas instalaciones para que efectivamente les hagan todo el tema de salud ocupacional, seguridad industrial. Miremos los contratos y los empecemos a firmar lo antes posible para que empecemos a instalar rápidamente los DECOS. Y sí, es un hecho que nos certifican y enseguida nos dan el empleo. Tenemos una orden del presidente Juan Manuel Santos. La orden es articularnos y trabajar con eficiencia. Concretamos procesos de inversión, de formación, de transferencia de conocimientos. Tomar un curso y salir con trabajo de una vez, eso es articularse como gobierno. La gerencia moderna del Estado y la orden del presidente Santos es trabajar articuladamente y con eficiencia. Aquí venimos es a presentar resultados.